Hola gente, muy a todos. Acá Gianluca en un nuevo video. En este caso les traigo el unboxing y primeras impresiones de este teclado como en marca Logitech Pro X. En este caso con los switches como en GX Blue Clicky. Que en este caso son propietarios de Logitech. Así que bueno, este teclado es un 80%. Como ven, no tiene el teclado numérico, por sí tienen las F1, F2, así que no es 60. Es más dedicado para el tema de deportes electrónicos, básicamente. De torneos. Tiene un espacio más reducido para tener más espacio para el mouse Así que ahora lo vamos a chequear un poco Tiene muy buena pinta la caja Es pesadita, pesadita por el tamaño que tiene Miren mi mano, son como casi dos manos mías No es muy grande, así que vamos a ver Qué nos incluye, vamos a probarlo, vamos a mostrar todo acá Obviamente es de RGB, si no tiene RGB no es gaming Acá tenemos unos botones Que imagino que serán para el tema de iluminación Y otros de juego, no sé si... Deshabilitará la tecla Windows, no sé. Ya la vamos a chequear ahora en este video. Así que no se pierdan nada. Así que bueno, arranquemos abriéndolo. Como era atrás, no tiene nada, no muestra nada. Tiene ahí como unas letritas que están muy... La caja está muy linda. Así que vamos a ver por dentro cómo está todo. Vamos a ver. Ahí sacamos esta. Ahí estamos. Y por las dudas, vamos a ver si lo podemos sacar de este lado. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Sacamos la solapita y tendría que salir el teclado. Creería. A ver. Ahí está. Vamos sacando el teclado de su caja, como una caja finita. Tenemos la otra caja que viene dentro, como totalmente negra. Y ahora sí vamos a ver el teclado. Ahí estamos viendo, Logitech. Miren qué lindo que es. Tiene como unas teclas sobresalidas. Vamos a sacarlo, vamos a verlo. ¿Para qué mostrar tanto en cámara si no lo vamos a sacar? Listo. Vamos a dejarlo a un lado, es pesadito. Ya se lo voy diciendo que es pesadito. Vamos a ver, acá no incluye una herramienta para sacar las teclas. Porque si, sí, al momento de limpiar el teclado... Eh, está bueno tener esta herramienta para sacar las teclas, justamente. Vamos a hacer el foco ahí. Porque si no tengo que andar sacando con el dedo, con esto es mucho más fácil. La enganchamos, sacamos y listo, sin problemas. Esta herramienta se puede imprimir en 3D, pero bueno, está bueno que las incluya, está muy bueno. Así que tengan en cuenta que lo incluye. Luego tenemos manuales y tenemos el cable, vamos a sacarlo. Todo por acá. Lo bueno que es un cable extraíble, como estamos viendo, se puede sacar. Es más portable, porque podemos llevar a todo lado el teclado sin tener que estar lidiando con el cable, que eso está bueno. Como en cable extraíble tenemos USB por este lado. Lo que está bueno acá tenemos un filtro. Y está todo mallado en tela. Y miren esto, aquí mismo no hay manera de conectar mal. Este USB, micro USB, como están viendo, porque tiene una forma media extraña. Que está bueno. Ahora vamos a ver cuando lo conectemos. O sea que no va a haber manera de conectar mal. Porque por ahí, al ser micro USB, si conectamos al revés, justamente este USB, se puede llegar a romper la ficha. En este caso no va a haber manera de romperlo. Sabemos siempre cómo va colocado. Con solamente tocarlo. Así que eso está bueno. Es un detalle para que no se rompa el teclado fácilmente. Luego, bueno, manuales, como estaban viendo recién. Acá viene una calcomanía importante, que esta buena la podemos pegar en cualquier lado. Calcomanía, sus manoncitos como ven, muy simples, muy finitos. Así que no va a haber problema. Ahora les voy a contar un poquito todo. Así que vamos a correr todo esto y lo vamos a centrar en el teclado. Bueno, ahora sí, miren cayendo lindo teclado. Vamos a ir sacándolo de su bolsa. Pero vamos a ver la parte trasera ya está moviendo el diseño trasero con sus cinco gomas tenemos para apoyar y tenemos las patitas que no es un dato menor porque tiene tres ángulos diferentes para colocar así que si no le gusta plano Pueden tener tres diferentes alturas en lo que lo pueden colocar a este teclado. Así que también un dato importante. Si a ustedes les interesa. Ahí vamos sacando. Y miren qué linda. La, qué linda que es la parte de atrás. La verdad que es muy, muy linda. Muy linda. Como ven, esto es como un tipo gloss. Como ven, es brillante. Acá tiene papelito por si lo quieren sacar. Y este es el teclado. Acá estamos viendo. Miren qué lindo que es. Se nota, se siente que es blue. Porque bueno, los Blues, aunque sea de la marca que sea, los Blues son siempre los más ruidosos. Después vamos a testear bien el sonido. Pero miren qué lindo que es. Con las teclas. Casi ni se alcanza a ver lo que dice cada letra Pero después iluminado es otra cosa El logo de Logitech Acá que obviamente se va a iluminar Lo vamos a ver Y aquí tenemos las luces de siempre Para avisar que tenemos la mayúscula prendida Y también nos dice scroll lock Lo que les decía del conector Si están viendo es la única manera en que se puede conectar Acá lo están viendo Está muy bueno que sea de esta manera Porque como les contaba antes Es imposible conectarlo mal y romperlo Entonces va de esta manera Como ven primero ingresa ahí, ¡tac! Y listo, como ven, también entra bien ajustado y no se va a salir porque sí, como ven, yo hago fuerza, tengo que, ah, tengo que hacer fuerza para sacarlo, así que eh, no se va a salir. Eh, sin querer o porque justo de un tironcito así que bueno como ven que así colocado y está bueno también le da rigidez estas patitas le da rigidez para que no se afloje y se termine rompiendo el conector así que es un buen dato y algo está bueno que sea de esta manera está bien diseñado bien pensado así que bueno voy a traer mi notebook para ver un poco el tema de software para ver el tema de luces y demás bueno, gente, acá casi bueno, con la luz se apagada de aquí arriba. Como ven, se puso en color celeste. Con solamente instalar el software que están viendo en pantalla de Logitech. Con acá podemos seleccionar lo que es el teclado. Y acá tenemos todas las configuraciones que podemos hacer. Podemos asignar, porque sí, las F1. Le podemos asignar lo que querramos. Como ven, acá tenemos todo para cambiar lo que yo. Agarramos las F1. Podemos activarla. Usar predeterminada. Podemos hacer. Todo, con cada tecla también podemos buscar un comando, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Podemos crear macros también con asignar un nombre, vamos a ponerle SOWA. Ahí está, podemos hacer sin repetición, vamos a poner Inger ahora. Ponemos grabar en de tecla. SOA. Listo, detenimos grabación. Entonces podemos guardar y después asignárselo a cualquier tecla. Por ejemplo, la M va a ser SOA. Según entendemos acá. Pero bueno, igual todo esto lo pueden ir investigando cada uno Acá estoy yo voy eliminando para que no quede nada guardado Pero también algo muy importante es Like Scene Sí, la sincronización de efecto ¿no? Tiene un efecto fijo, color celeste Vamos a ponerlo en color rojo por ejemplo Se cambia instantáneamente Voy a apagar la luz, así se ve un poco mejor Ahí está, ahora sí apreciamos un poco más el teclado. Si por ejemplo ponemos, ven, a medida que vamos moviendo este control, se van cambiando las luces automáticamente. Pero bueno, efecto fijo. Lo que vamos a hacer tenemos todos estos efectos. Ciclo, como ven, que va cambiando. Podemos cambiar la velocidad ahí más rápido. Y si no, muy lento. Que de a poco vaya pasando de un color a otro. Onda de colores que más, básicamente lo que vimos al principio, que va pasando. En efecto, hacia el costado de colores, podemos hacer que la haga verticalmente desde el centro, que haga como una onda expansiva hacia el centro, al revés de lo que vimos recién. Inversa horizontal, directamente hacia la izquierda, y antes bajaba, ahora el efecto sube. Luego tenemos respiración, que es con un mismo color. Lo ponemos en rojo, por ejemplo, o en celeste. Lo que estamos viendo también es que si ponemos en rojo el teclado, el logotipo de Logitech también se cambia. No como vimos al principio, que no teníamos software incluido, que quedó solamente en celeste. Ahí como ven, está en modo despacito. Podemos cambiar el color a que queramos, ponerlo en blanco. O sea, podemos hacer lo que queramos. Bueno, ahí vamos a hacer que un poco más rápido. Ahí están viendo. Después, luz estrella. Tenemos otro. Como tenemos un color base, vamos a ponerlo por ejemplo en celeste claro y que el secundario, que es este, lo pongamos en rojo, por ejemplo. Entonces, cada vez que va apareciendo una tecla encendida va a ser color rojo. Acá, al mover esto, es la cantidad de teclas que se van a ir encendiendo. Quiero creer, si lo pongo en 5, se van a aparecer mucha menos letra. Hasta se puede ver en pantalla acá cómo hace el efecto. Y si lo ponemos más rápido, como ven, con más letras se van a encender mucha más rápido. Y obviamente, más rápido lo hacemos acá, más rápido va a ir encendiendo. En este modo que es el Echo Press, lo dejamos también en rojo. Y si tocamos la tecla, como ven, es la que se va apagando. Si este color lo dejamos en negro, como ven, se apaga completo. Y si tocamos, se va encendiendo solamente la que vayamos tocando del color que hayamos elegido. Eso también está bastante bueno. Nos quedan solamente dos. Después muestra en pantalla. Esto está bueno porque nos va a mostrar lo que nos muestre la pantalla. Podemos elegir la zona que querramos que básicamente eh, vaya eh, detectando. Así que podemos poner esta, por ejemplo. Y acá solamente nos estamos dando una muestra. Porque si ven en pantalla el teclado no está encendido. Pero bueno, como ven, no, no estaría funcionando a menos de este modo. Acá tenemos que inspeccionar un poco mejor. Después, si vamos al último, que es visualizador de audio, básicamente. Lo que hace esto es cuando hace un sonido que se muestre en el teclado, como si fuera una onda de un video, lo que sea. Tenemos un color de fondo, en este caso lo podemos poner de que queramos un rojo medio apagado que en celeste se encienda. Y si ponemos una canción, vamos a poner una sin copyright. Ven, como a medida de la canción, más sumo volumen, más crece lo que es la onda. Así que miren, si vuelvo bien despacito, como que enciende muy abajo. Está bueno, la verdad. Mientras subimos el volumen. La verdad está bueno. Ya que esto es RGB, las computadoras, si tienen RGB, también tienen este efecto para mover el ritmo de la música. Así que también está bueno. Se puede sincronizar, lo queda muy bueno. Así que en tema de luces. Es, estos son los preajustes. Estilo libre, podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, pincel. Agarramos un color y, por ejemplo, estas que nos pinten en rojo. Esta teclita también. Y así vamos cambiando todo. Colores en el dispositivo. Acá nos dice cuántas teclas están de tal color y cuántas están de otro. Las que cambiamos recién, como las que pinté, las podemos cambiar directamente a las otras. Y después tenemos animaciones. Estos son como efectos más predefinidos también que nos da. Eh, justamente Logitech están buenas, como ven acá, le dan otro efecto y también pueden ir variando. También depende de lo que vayamos tocando. Por ejemplo, esta Lightning que, como ven, tiene tono azul y por ahí cuando tocamos hace como un rayo, por así decirlo. No sé si cuando no, al parecer cuando nos tocamos no, pero va siendo como rayo tipo tormenta. Al parecer, son como animaciones. Pero bueno, como ven, podemos hacer un montón de cosas de personalización de teclas. Primero vamos a escuchar su sonido. Como pueden notar, los Switch Blue la verdad que hacen un buen clic al momento de usarlo. Se sienten, se escuchan. Ténganlo en cuenta por si lo quieren usar para una oficina, una habitación, algún ambiente que compartan con alguna otra persona que puede llegar a molestar. Porque si sí, se escucha por ahí cuando usamos auriculares, estamos jugando prácticamente ni molesta. Pero bueno, en tema de sensaciones y de comodidad y de la verdad que. Todo perfecto para tareas diarias, tanto como para jugar, va muy bien. Iluminación, la verdad que va más que bien con el tema del software y demás. No teníamos ningún ningún problema. No tuve problemas al momento de no tener lo que es el pad numérico, por así decirlo. Eh, no me molestó para nada. Es tema de acostumbrarse y ya está. También algo que hay que recalcar es que no tiene tecla ñ, o sea que está en inglés. También para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Pero bueno. Por lo que lo probé, me gustó bastante y es una buena compra. Bueno, gente, ha hecho una conclusión de este teclado. La verdad sí que tengo que recomendar. Sí, lo recomiendo, está muy lindo. Me gusta también el diseño. Que como ven, es como que sobresalen las teclas de lo que es la base. Sí, también lo comenté con el Lois FPS que justamente, bueno, este se mete un poco más adentro de lo que se puede llegar a meter de última, lo que es el alloy FPS, que queda directamente, por más que vuelva a aprietes, queda sobre esta base, este tiene un poco de hueco hacia adentro, pero bueno, por lo menos viene la herramienta para sacar las teclas más fácil y poder eh, limpiar el teclado en todo caso. Así que bueno, si lo puedo recomendar, sí, lo recomiendo. Eh, está bastante bueno, también compite justamente con el alloy FPS Pro, en este caso no directamente porque este es RGB, viene la versión del Alloy FPS Pro eh, RGB, así que competiríamos con ese, al el 80% y RGB. Así que bueno gente, espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente, adiós.